contigo mi amor. Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo. Regálame tu cariño. Más en nuestro programa, a ver, y vamos a hablar ahora de la banda gástrica, porque existen muchas técnicas quirúrgicas que van a ayudar sencillamente a que uno reduzca el tamaño del estómago y que la persona necesite menos comida para sentirse satisfecho, ¿verdad? Y por ende, se adelgaza, pero esto tiene una variante. Así es, y la verdad es que es una sorpresa para ustedes también muy interesante conocer, porque es la banda gástrica virtual y es un sistema que trabaja con la mente mediante sugestión y de esa manera logra esta reducción del estómago, pero sin cirugía. Y este es un método, nena, con el que se puede lograr una considerable baja de peso de manera irreversible y no invasiva. Así es, sin necesidad de la operación. Vamos a ver entonces de qué se trata, a lo mejor a muchos los va a ayudar. Cada día las investigaciones aportan más argumentos sobre el poder que tiene nuestra mente. Educarla sin duda puede cambiar la vida. En base a ese hecho ha surgido una técnica revolucionaria para adelgazar. Se trata de la banda gástrica virtual. La banda gástrica virtual es un tratamiento que utiliza técnicas sugestivas y técnicas de hipnosis leve para cambiar hábitos alimenticios, para reducir ansiedad y también para que podamos bajar de peso a través de este cambio de hábitos y actividades. Así, en algunas sesiones, el psicólogo alcanza la sugestión total del paciente sobre una correcta alimentación, de manera que los sacrificios y dietas resultan innecesarios. Bueno, el tratamiento consiste en grabaciones que se les da al paciente. La primera vez se les hace un implante que dura más o menos una hora, en donde se les implanta la banda gástrica. Se le engaña al cerebro, se le hace creer que el estómago está más pequeño, y entonces el paciente empieza a comer menos. A través de las grabaciones también, al momento de dar las grabaciones, se les dice que elijan calidad antes que cantidad, se les dice en los horarios que deben comer, se les reeduca. Es una terapia de programación neurolingüística. Cuando el paciente ha modificado sus hábitos, esta tendencia sería irreversible. Según la especialista, el cerebro ya está educado, por lo tanto no existen posibilidades de un rebote y los logros son notables. Hay pacientes que han bajado 30 libras, hay pacientes que han bajado 10 libras, todo depende mucho del metabolismo. Lo que sí es seguro, pues, es que cambian sus hábitos alimenticios y por ende su estilo de vida es totalmente diferente. Al mes y medio se hace un refuerzo y al final el tratamiento a los 3 meses se hace un reimplante, que es justamente cuando ya el paciente se despide del terapeuta, pero su vida ya ha cambiado. Una técnica que además de ayudar a adelgazar, mejoraría la calidad de salud y vida.